Me refiero a uno y cada uno de los salvadoreños que nos acompañan aquí. No vamos a permitir que sigas mintiendo. Pido un respeto respetuoso. Y mirándote a los ojos. Jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada. Al candidato de Ghana no le dieron la gana. Él definitivamente no gana. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Anonymous 503. En este día haremos un resumen de lo más sonado de la semana. Muy bien, comencemos con el programa. Comencemos con la noticia que más ha dado vuelta en esta semana, y es que Luis Reyes se encontró metido en un gran y peludo problema al tener acceso a información de simpatizantes de Nuevas Ideas, donde desmintió esos rumores. Una gran noticia. Pero al final no fue suficiente, así que decidió abandonar el puesto de secretario en el exterior por parte de Nuevas Ideas, donde dijo sentirse infeliz por lo ocurrido en ese partido. Me siento infeliz, Bob. Infeliz. Pero lo que encendió esta vaina fue que salió un audio donde Luis Reyes habló pestes de Bukele. Escuchemos los dos audios para ver si las voces coinciden. En los últimos días he sido víctima de una campaña de desprestigio y desinformación en las distintas redes sociales. Confiar en una persona que a las 3 de la mañana esté viendo cómicos, ¿no? El de Ana y Janela, ¿qué podemos esperar de un? No es un estadista. Ese hijo de puta está en las reuniones y no levanta la cabeza. Hay que esperar que levante la cabeza para hablar. ¿Qué puede esperar de una persona que esté aferrado a su teléfono? ¿Qué podemos esperar de una persona que esté rodeado de gente que es más de lo mismo? Rodeado los mismos de siempre, que es una persona que no tiene un carácter de, ¿cómo se le puede decir? No lo sé, Rick. Ahí les dejo el dato para que vean cómo se está poniendo el verdadero partido del pueblo. Pero Walter Araujo dice que Luis Reyes es un buen amigo de él. Y desde ya les digo, ese señor yo le tenía mucha confianza. Y en los videos pasados, para las personas que me conocen desde antes, siempre les llevaba información sobre lo que este señor publicaba. Pero dejé de hacerlo. ¡No sean cobardes! Y esto no termina, porque una tal Wendy Clavijo empezó con campaña sucia y solo para dañar la imagen de Luis Reyes. Escuchemos la conversación de unos majes donde mencionan lo sucedido. En las redes sociales, en toda esta cuestión, ¿a dónde has visto vos que una página a favor de Luis Reyes le tire fuerte a Wendy o le tire fuerte a algún otro candidato a la política, a candidato a esa secretaría? No, señores. Yo le voy directo y con cosas reales, no tirando, inventando cosas, pues, no jodas. Yo no te puedo responder por las cosas que no. Salvadoreños en Estados Unidos, ni porque la... Porque yo no soy administrador de la página, yo te puedo responder por el contenido en mi página. A ver, hermano. Está trabajando en un grupo en el que yo fui fundador, en un grupo en el que a mí me decían que tenía que hacer campaña sucia acerca de Luis Reyes. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pendejadas están diciendo? Para que vean, y muchos me están diciendo que yo solo los estoy engañando. Amigos, esto ya se veía venir y se los explicaré en otro video. Y una perra loca anda diciendo que demandará a Nuevas Ideas para que no participe en las votaciones de el 2021 y dice que tiene pruebas suficientes para eliminarlo. Veamos. Vamos los salvadoreños en el exterior a poner una demanda legal contra Nuevas Ideas y Luis Reyes por el robo de información personal de los salvadoreños. Así que este video, y voy a poner en mi página un comentario para que usted, si usted ha sido en sus derechos como salvadoreño y su información fue robada por parte de Nuevas Ideas y Luis Reyes, le voy a pedir de favor que me mande su número de teléfono y su nombre para que nos podamos contactar con usted.
¡Esta perra está loca! Díganme, ¿será que esta maje logrará sacar a nuevas ideas de su camino? Pero no todos son malas noticias, porque el presidente Bukele tiene el 85.5% de aprobación, pero Bukele dice que tiene más. Pero los majes de la perra gráfica les duele aceptar la realidad. La verdad, las cosas como son. Pero el que le ardió el aniceto fue a Sergio Méndez, que dijo que Bukele tiene menos aceptación que nunca por lo ocurrido el 9 de febrero. Escúchenlo por ustedes mismos. Hemos tenido dos encuestas, dos instrumentos de medición científica, de los cuales convergen en algunos puntos, y eso es la baja, por supuesto, en la aprobación del presidente. El día de ayer en la noche teníamos llamada con Malcolm Cartagena, el cual aseveraba el grado en el cual, luego del 9 de febrero, el grado de aprobación bajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por supuesto, el antejuicio que se le sigue al ministro Merino Dubón por haber irrumpido en la Asamblea Legislativa. Acá tenemos un par de las láminas. Está bien, pendejo. Díganme, ¿será que este cerote tiene razón y Bukele va para abajo? Y Ernesto Pendemason anda diciendo que quiere volver a ser alcalde y espera que ustedes, amados suscriptores, le regalen el voto porque lo tiene bien merecido. Escuchemos. Nosotros le vamos a anunciar la intención de correr por la reelección, la intención de seguir y darle continuidad a las cosas que estamos haciendo. Sentimos. Díganme, ¿ustedes confiarían en este maje como alcalde una segunda vez? ¡No, ni merga! Y sí, señores, las dipurratas lo volvieron a hacer. Y el 21 de marzo quieren que el ministro de Defensa renuncie a su cargo por lo ocurrido el 9 de febrero. Y Nidia Cara de Mona Díaz salió diciendo 50,000 pendejadas sobre este caso. Escuchemos. Entonces, eso es lo que queremos preguntar. ¿Por qué el ministro actuó así? Eso es lo que queremos investigar en la comisión especial. ¿Quiénes intervinieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Con qué potestad? Porque esta legislatura tiene la posibilidad de poner paro a una situación negativa que pueda venir. Ya cállese el chico, parece verdulera. Y este viejo cerote dice que Chucho Cara de Nalgas, perdón, Cara de Vargas, es un ejemplo a seguir. Y este maje dice que el ministro Monroy renuncie a su cargo y que ya no exista seguridad en el país. Escuchemos. Hay que felicitar al, hay que felicitarlo. La hizo como militar, como un hombre que estuvo en los acuerdos de paz negociando, y como diputado. Brillante exposición. Te felicito, Chato. Muy, muy brillante. Y creo yo que esa interpelación para el ministro de Defensa es una interpelación muy necesaria. A mí me encantaron mucho las preguntas, ya como quedaron. Señor ministro de Defensa, como le dijeron ayer, y se lo dijo el diputado Vargas, el general de división Ernesto Vargas se lo dijo, si usted tiene honor, renuncie antes de la interpelación. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Sí, señores, según este payaso, lo que dijo Chato Vargas es lo que tiene que hacer el ministro. ¿Tendrá razón? Ahora escuchen cómo Nidia Cara de Mona se pone a defender a Norman Quijano y cómo le falta el respeto a su propio presidente, que según la ley está por encima de todos ellos, pero como a ellos les importa una mierda, veamos. Yo había expresado mi deseo de ser fiscal, pero que no va a ser así porque hay votos en contra. Pero nosotros también tenemos el derecho de proponer y queremos secundar. Y quiero decir algo que yo pienso. Yo creo que ya tienen incluso hasta listo el dictamen favorable para no quitarle el fuero a Norma. Entonces eso prácticamente no es serio lo que estamos haciendo. Guillermo Gallegos, y a quienes piensan como usted, que no puede adelantar juicio anticipadamente. No estamos en campaña. Usted no puede decidir y opinar como el grupo parlamentario del FMLN para decir que ya tenemos decisión y propuesta. Nosotros estamos participando en un proceso institucional, en un institucional. Por favor, diputado, respete para que lo respetemos.
Por el orden, estoy hablando yo. Si quiere, venga a tomar el micrófono, Díaz, pues. Diputado Escalante. Venga aquí, siéntese y tome el micrófono. ¡Esta perra está loca! Sí, señores, aplausos para Gallegos y una patada para esa maitra. Y hablando de viejas cerotas, dice Lorena Peña que allá no tiene pisto y que las deudas de su partido FMLN tienen que ser pagados con préstamos que nosotros vamos a pagar, veamos. Usted no vive en el confort. No. Usted no tiene una pensión vitalicia. No, como diputado nadie tiene. Tiene que cotizar los 25 años. La última y vez a las usted edades. Me dijo que incluso que para final de mes tuvo que ajustar me con su hija, le prestó hijas. Dinero. Pero lo que, pero le, es que la gente pero no lo que le quiero la decir. La gente no lo cree. A mí no me importa que no lo crea. A mí lo que me importa es practicarlo. Porque lo primero que debe hacer uno es practicar lo que dice. Y usted es una mujer honrada. No, ni merga. Sí, señores. ¿Será que nosotros vamos a pagar las deudas del FMLN que se gastaron en tragos? Y en el caso de Norman, este cerote dice que el jueves se defenderá, o mejor dicho, se defendió de los señalamientos en su contra. Escuchemos. Para el Pleno Legislativo, y este servidor va a tener la oportunidad de demostrar su inocencia ya cuando quede conformada la comisión. Y estoy contento en el sentido de que para mí es importante pasar esta etapa cuanto antes y con la esperanza puesta no solamente en Dios, sino que también en mi inocencia, lo cual se va a poder ventilar en el seno de la comisión. ¡Estúpido! Díganme, ¿será que Norman le hicieron un antejuicio de manera correcta? Y el presidente Bukele dijo en una conferencia que las pendejadas de la asamblea es solamente un show para perder el tiempo y seguir perjudicando el trabajo de seguridad. Veamos. Tiempo de sobra para interpelar ministros, para seguir con el show, para seguir tirando cortinas de humo, para no legislar las cosas que importan para los salvadoreños, como una verdadera ley de reconciliación nacional en donde se reconozcan los derechos de las víctimas, como una verdadera ley que garantice el derecho humano al agua. Dicen que se preocupan por el agua, estuvieron ahí todos los dos días, los tres días, los dos días, estuvieron interpelando a la ministra de Salud y al presidente Ana por el tema de agua, por problemas que ellos nos dejaron y que nosotros nos toca resolver, sí. Pero estuvieron dos días para eso y luego la comisión que tiene que ver el tema del agua, para ver la ley del agua, no llegaron. Es decir, no hay ningún interés de los diputados en ver el tema del agua o ver el tema de seguridad. En el préstamo para el terremoto territorial, por ejemplo, ya tuvo dictamen favorable en enero, tienen más de 150 días de tenerlo, se ha discutido, ha llegado 11 veces cada ministro, han explicado el plan, no se aprueba, dicen que no tienen tiempo. Los convocamos un domingo y se hizo un gran relajo porque no querían llegar, porque no tenían tiempo de trabajar un domingo. Y sin embargo, no legislan el tema del voto en el exterior, que en una forma, se hizo un plan completo, pero en una forma para evitar que sea fácil el voto en el exterior para nuestros hermanos, sino que no va a ser de una forma que sea difícil y además poniendo criterios absurdos, como por ejemplo que tienen que llevar recibos o tienen que demostrar que han pagado impuestos. Yo no voy a pensar, imaginemos que aquí en El Salvador nos pusieran de requisitos para ir a votar, que lleváramos tres recibos de luz y que demostráramos que hemos pagado impuestos. ¿Cuánta gente votaría? Es decir, se lo pone tan difícil para que no vote. Sí, señores, como lo dijo el presidente, una completa pérdida de tiempo por parte de esos payasos. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en este inicio de mes y pendientes al video del martes o miércoles, porque vamos a conocer qué fue lo que pasó en las internas de Nuevas Ideas. Suscríbanse, denle like, compartan y recuerda que puedes apoyar al canal en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Nos veremos en un próximo capítulo. Hasta pronto.